Herbalife Gran Canaria saltó al Palacio de los Deportes y venció a UCAM Murcia por 57-76. Y eso con los hombres de Óscar Quintana salieron muy enérgicos, con un Ovisoko que los dejaba este mate a dos manos. Sin embargo, los de Luis Casimiro tomaron el control del choque ya en este primer cuarto. Con rápidas transiciones como esta de Xavi Rabaseda, Herbalife Gran Canaria cogía las primeras ventajas. Víctor Faverani mantenía a los murcianos en el partido. El brasileño acabó con 6 puntos y 8 rebotes. Sin embargo, serían los Gran Canarios los que llegarían al descanso con ventaja, 26-33, gracias al acierto de Richard Hendricks. Una diferencia que los de Luis Casimiro ampliaban en el tercer periodo hasta los 16 tantos. Parecía que los visitantes iban a romper el partido. Sin embargo, la gran dirección de Pedro Llompar mantenía con opciones a UCAM Murcia. Llompar fue el mejor de los murcianos con 12 de valoración. Los de Óscar Quintana llegaron a colocarse tan solo 3 puntos. Sin embargo, los amarillos tenían guardada su mejor carta para el último periodo. Liderado por un gran Kyle Kurich, autor de 16 puntos, Herbalife Gran Canaria sumó su segundo triunfo de la temporada.